Yo no soy víctima del desempleo de la ciudad, tampoco soy un desplazado, ni mucho menos un exdrogadicto rehabilitado. Hago música rap porque me gusta transmitir un mensaje, un sentimiento, una forma de pensar diferente. Y si yo puedo generar algún tipo de recurso por medio de este que es mi arte, bienvenido sea, muchas gracias y feliz, feliz día para ti. Solo mi rap hoy sirve de gran inspiración, pues me ayuda a concentrar cuando me duele el corazón. El dolor ha capturado nuestras almas, ¿por qué? Pues porque malas situaciones nos hacen perder la fe. La comprensión y el respeto son cosas que se han perdido, pues se interpuso el odio a todo y todo queda en el olvido. El juzgar injustamente generalmente es la moda, y el amor por la familia, eso a muchos incomoda. Oh Dios mío, ¿qué? ¿A dónde vamos a parar? Pues ya nadie le da nada por nada al otro matar. Tenemos que reaccionar, reflexionar, cambiar a tiempo. Si no hace paso que vamos, todos estaremos muertos. Egoísmo, mucha gente ha contaminado. No valore los principios, por nada se han pisoteado. Ya la confianza y la autoestima pues no habitan en los seres. Por cosas tan pequeñas como mirar a otro mueres. Como mirar a otro mueres. Lo hago porque me gusta y porque es mi manera de trabajar, es mi forma de trabajar. Es la única manera con la que consigo el sustento diario. Y me gustaría nada más que simplemente me apoyarían con un buen lugar, establecerme en un lugar, porque hace día vino el espacio público y nos dijo que nosotros le estorbábamos el espacio público y por eso no deberíamos estar aquí. Yo regreso porque es el único lugar que he conseguido y, como te digo, es mi trabajo, es la única manera como me desenvuelvo y tengo que hacerlo, pues. Sí me gustaría concretar un lugar donde no le molestaría a nadie, en donde el espacio público me lo permitiera, y así poder trabajar todo este tiempo que estoy aquí. Todos los días vivo algo muy distinto, de que la gente cada vez que me ve se sorprende y ay, se asusta, piensa que me voy a caer, piensa que me voy a golpear, y la gente como que se entretiene, como que viene estresada de todo ese día, cansado, se para en el semáforo, el tráfico, el humo, los carros, las motos, la corneta. Entonces ven al muchacho ahí saltando y yo siento que por lo menos le despeja la mente de todo ese caos que ya lleva en todo el día. Y esto es como que una manera de tranquilizar a la población, pues, de darle un poquito de tranquilidad, porque la gente el día a día en la ciudad es muy molestoso, es muy ruidosa la ciudad. Entonces ver el arte es como que, te digo, despejarte, pensar en que hay cosas sorprendentes que uno puede lograr y muchas cosas. En realidad no tengo entendido nada, pues. Yo soy venezolano y actualmente vine hasta acá porque la situación del país, como ya saben, no está nada buena. Y he estado recorriendo varias ciudades aquí de Colombia de esta manera, trabajando, mandándole plata a mi familia allá en Venezuela. Y no sé, pues simplemente yo ando viajando por las ciudades, no conozco mucho sobre los planes que tiene la alcaldía acá de Medellín. Yo no soy el mejor, tampoco pretendo serlo. Solo quiero volar y ser libre como el viento. No soy buena persona, pero intento serlo. Mejor dicho, mi lema: no soy ni malo ni bueno, en constante cambio mantengo. Energía soy, energía presto. Orgulloso, loco, pienso diferente al resto. Mi paciencia, mi humildad, cuando quieran desaparezco. Si es que en esto se trata solo de ganas y un puesto. No soy el mejor, tampoco pretendo serlo. Solo quiero volar y ser libre como el viento. En cada vida, en cada tiempo, en cada instrumental, adquiriendo conocimiento para argumentar. Que cuando al rap te aferra ya no te puedes soltar, porque esto es hip hop, lo que corre por mis venas. Este es el alivio cuando con tu aura envenenas. Esto es hip hop, no tengo un perro que me ladre ni un patrón para que me mande. Decidí ser libre y a pocas reglas aferrarme. No tengo plata en mis bolsillos, pero sí un arte invaluable y un estilo de vida que para más de uno es envidiable.